Hola amigos del Nergasmo, bienvenidos a una nueva guía. Esta es la guía de cómo hackear su PlayStation Vita en la versión 3.73, yo lo estoy actualizando para hacerlo. ¿Qué vamos a necesitar? Si tienen una Vita Fat, necesitan sí o sí su tarjeta de memoria original. Si es una Slim o una TV, que son los únicos modelos que quedan, no lo necesitan. También van a necesitar una cuenta de PlayStation Network. Y nada más, puede ser una creada para este propósito o puede ser la que siempre utilizan. No hay un riesgo de baneo hasta ahorita, así que no tengan mucho cuidado. Eso sí, no editen trofeos y cosas raras. Y eso es todo, ¡vamos para allá! Bueno, ahora nos vamos a ir a nuestra PC. Vamos a dejar el Vita a un ladito. Lo pueden conectar por Wi-Fi o USB, les gusten. Van a abrir este programa que se llama Edge Final. Bueno, es Gen Final. Le dan aquí en reducir H encore a 7 megas y le ponen en español. Al Vita le damos aquí en gestor de contenido, le damos iniciar. Esta parte está engorrosa, le vamos a dar en copiar contenido. Es la primera vez que estaba registrada esta consola a mi computadora. Bueno, ya estaba antes, obvio, porque tuve que borrarlo. Pero pues, de hecho, sí transmite datos mi cable de Vita, pero me gusta más hacerlo por Wi-Fi. Eligen esa computadora, en mi caso es la única computadora en mi red. En su caso puede haber más, pero pues ahí dependiendo de cada caso. ¿Cuántas veces hemos dicho caso, por amor de Dios? Se esperan, aquí nos dice que pongamos esos números. En su Vita se debe ver algo parecido a esto. Yo lo puse mal porque pues, yo estoy grande, ¿no? Y no puedo escribir bien. Entonces lo van escribiendo. Ya que arriba diga empecemos en negrito, no así en gris. Esperan, ya le dan donde dice empecemos. Esta cosa va a descargar solito el H encore y todo lo que se necesita para funcionar. Que es un demo que se llama Bite Smile o Bitter Smile, algo así. Baja el juego, lo tiene que parchar, varias cosas. Hay un método muchísimo más cansado, pero este es el mejor, porque no necesitan el OpenQMS, nada, solo este archivo de computadora, con esas carpetas y ya, no necesitan nada más. Ya que termine don programa de traspasar todas las cosas y convertirlo, nos vamos a ir de nuevo al Vita, en el gestor de contenidos, le van a dar donde dice PC a sistema PS Vita, déjenlo hago en grande, porque... Para que no saquen los lentes, tranquilos, aquí ya estoy ayudando un poco más. Entonces ahora sí, como les decía, de PC a sistema PS Vita. Le dan en aplicaciones, PS Vita, solo debe haber uno, el Edge Encore al cubo, cuadrado. Le doy sobre escribir porque por desgracia yo ya lo tenía, se me olvidó esa parte, borrarlo para hacer bien el video. Cosa muy importante, no cierren el programa que estábamos usando, el Gen Final, porque... Esa madre es la que se encarga de mandar el archivo al Vita. Entonces déjenlo abierto, no, ignórenlo. Ustedes sigan con el programa abierto y su Vita. Se tarda en reconocerlo, no sé por qué, y luego da valores raros. Luego si lo hacen por cable dice que va a tardar 10.000 años. Cosas así raras. La última parte siempre se tarda un buen, pero creo que eso es bueno porque así podemos decirles que... Hacemos otro tipo de videos, no solo guías. Tenemos una guía de cómo hackear el Wii... Que la vamos a actualizar un poquito porque hay un poco de confusión. Tenemos una guía de cómo hackear un Vita, que es esta. ¡Ah! ¡Ah, qué pendejo! Perdón. Tenemos una guía para cambiar el disco duro al... Ahora ya, espérense. Basta de anuncios. Nos vamos a Edge Encore. Iniciamos Edge Encore. Ahorita va a decir, ¿quieres ganar trofeos? Pues no nos importa porque es una madre para hackear. Ese pantallazo rosa es muy importante. Si llega a fallar, reinician y vuelven a intentarlo. Le dan en Install Genkaku. Forzoso. Luego le van a dar en Download Vita Shell. Download Vita Shell tarda, dependiendo de su internet, dependiendo del tráfico que tengan los servidores de donde se descarga esto. Y sobre todo tarda porque necesitamos hacer otro anuncio de qué creen. Pues sí, de que hacemos gameplays, caballeros y damas. Hacemos gameplays en vivo, en la nochecita. Ahorita que estamos en este 2020 de días de guardar. Y bueno, ya están descargando las otras cosas. Son imágenes y cosas muy simples. Se instala la aplicación.
y le damos en exit. Aquí, en este punto, ya podemos decir que la consola está hackeada, pero vamos a ir a un paso más adelante. ¿Qué es VitaShell? VitaShell viene siendo como el Homebrew Channel del Wii. Que hablando del Wii, tenemos una guía de. Ah, ya lo dije, perdón. Bueno, esta cosa se tarda un poquito, pero si se dan cuenta, no hay tantas carpetas. Antes de continuar, tenemos que ir a ajustes. Y hay una nueva opción que dice ajustes de Henkaku. Van a darle en la palomita a estas tres, donde dice versión Spoofing, perdón. Es para jugar en línea. Ese lo editan y le dan que diga 3.73 o la más actual, dependiendo si hay una nueva actualización en lo que se editaba este video. Nos vamos a ir aquí, asegúrense que dice FTP y presionan Start. Ahora se van a su computadora y obvio van a tener que instalar el bendito programa que se llama FileZilla. ¿Por qué? Porque es el único gratuito para hacer estas cosas. En la barra de direcciones van a escribir la dirección que les dice su Vita. Cambia, esa es la mía, no intenta copiársela, no importa. Son cosas internas, no, nadie les puede hacer nada por esa dirección, ¿eh? Yo utilizo mucho la carpeta VitaShell porque es más fácil de ubicarla, pero ustedes pueden guardarlo en la carpeta que se les antoje siempre y cuando no se les olvide dónde la dejaron. Vamos a pasar dos archivos, uno que se llama Modoru y otro que es una actualización de sistema. La actualización de sistema que yo elegí por mi gusto es la 3.65. Se puede usar la 360 o la 365 para instalar Enzo. ¿Qué es Enzo? Ahorita, tranquilos, ¿por qué se esperan tanto? Bueno, ya vamos a la carpeta UX0, que para rápido yo siempre le voy a decir carpeta UXO. Nos vamos aquí a VitaShell, perdón. A Modoru, lo instalamos. Ay, se salvaron, porque en las. Ah, no, sí se tardó. Tenemos más guías, gameplays, podcast. Perdón. El archivo psp2updat.pub lo vamos a mover. Le damos en move, nos vamos a app. Y en app hay una que se llama Modoru. Ahí lo vamos a soltar en paste. Sale, nos vamos. Esta parte la tengo que seguir grabando con mi teléfono porque debo limpiar los plugins para poder hacer la degradación de sistema de 3.73 a 3.65. Así que volvemos. Bueno, en mi caso yo tuve que borrar mis plugins antes de continuar porque, pues como ven, estoy grabando con la cámara, con el plugin de la cámara del PS Vita. Esto borra todos los plugins, ya le dan en exit y de paso esto activa el poder utilizar los Homebrew. Cosa muy importante, aquí dice que mi versión base es la 1.61 y mi versión actual es la 3.73. Yo lo quiero en la 3.65, entonces dependiendo de eso es lo que ustedes van a elegir. Si su firmware no es lo suficientemente bajo como el abajo de 360, pues le ponen el 365 y ya. No se preocupen, yo dejaré en la descripción los enlaces para ambas versiones de descarga. ¿Qué está haciendo ahorita? Está borrando la memoria que se llama UDO. Ya saben que el 0 lo leeré como O. La partición UDO es donde se guarda la actualización momentáneamente. Y ya todo esto es así medio fácil, entre comillas. No se debe apagar la consola en estos momentos. Así que déjenla cargando, ¿no? Como el irresponsable de mí que la tenía ahí sobre el escritorio sin carga y así como que muy valiente muchacho, ¿no? Muy valiente, pero nada inteligente, ¿verdad? Así que continuemos viendo cómo se carga esto. Hasta ahí no hay problema, se podría apagar solita y no pasa tanto problema. Aquí ya es donde no debe pasarle nada. O puede tener un brick del cual no se puede recuperar, así que sean cuidadosos qué versión de firmware le van a instalar y todo eso. Yo recomiendo solo la 360 o 365 si su firmware no puede bajarse más al 360.
Bueno, aquí ya se acabó de actualizar. Bueno, si se le puede decir actualizar, de downgradear se le conoce el término. Ahorita se va a reiniciar. Vamos a comprobar que está en la 3.70 y... No, 3.65. Estaba en la 3.73. Bueno, ¿para qué es lo que estamos haciendo lo de degradarlo? Porque hay cosas que no funcionan en el 3.73, como los juegos de PSP. Si quieren esa parte, pues me dicen en los comentarios y hago la guía. Ya está todo el material hecho, pero pues, ¿qué tal si no lo quieren? ¿Verdad? ¿Para qué ando trabajando además? Bueno, vamos a instalar ENSO. ¿Qué hace ENSO? Evita que tengamos que utilizar H-Encore. H-Encore cada que. Les explico. Si yo intentara lanzar una de las aplicaciones como VitaShell o Modoru, no abriría, me marcaría un error de que estos datos no son de nuestra cuenta, algo así. Entonces, bueno, aquí les voy a comprobar que ya está. No, ahí no. Aquí, sistema. Información del sistema, 365, ¿no? Entonces ya me vengo para acá y... De hecho, si hubiera lanzado el VitaShell, me hubiera marcado un fallo. Tenía que entrar aquí a... Tengo que entrar a H-Encore, darle en... Instalar para rápido, aunque no haya enfocado la cámara, y luego darle exit y ya podemos entrar al VitaShell. Bueno, no, y ya no. Vámonos de nuevo a la bendita computadora. Aquí es de conexión rápido, ahí está la dirección. Ya saben que en el VitaShell deben poner, borren todas las cosas que no estén usando, todos los VPKs que vayan sobrando. Y aquí vamos a utilizar solo este que se llama ENSO. Nos vamos a Uxo, ENSO VPK, lo instalamos. Esperamos que tarda. No, ya no voy a hacer anuncios del canal. No, ya no voy a hacer. No, lo voy a hacer. No. No, no. Ok, ahora ya nos vamos a ENSO, lo lanzamos. Al final ENSO puede ser borrado. Creo que sí. Pero mejor lo dejamos, ¿no? Por si las dudas. Le damos en círculo. Luego X, va a empezar a instalar unas cosas, no tarda mucho y va a reiniciar la consola. Le decimos que sí, ya checó todo, ya que sí se puede, que sí, sí le gusta. Si les llega a dar fallo este, pues es que hay algo raro en su consola, les recomiendo un formateo preventivo y lo vuelven a intentar. ¿Cómo? Pues vuelven a pasar el H-Encore con el programa, con el gen final. Va. Ahora vamos por lo más importante. El plugin para usar la tienda gratuita y la tienda gratuita, ya saben, borren lo que no nos sirve. Aquí muevo tantito, arrastro lo que vamos a utilizar. Se espera en el cibernético tiempo que tarda esto en pasarlo. Todo esto depende de su que cuántas personas hayan conectadas a su red en ese momento. Instalamos el auto plugin, no lo enseñé porque mi auto plugin era el viejo y se actualizó. Pero a ustedes les voy a instalar el chido. Ese de 0 syscall es para que no les pida actualizar los juegos. Más bien, que no les pida versiones más altas de firmware para los juegos. Ahora vamos a instalar este que se llama non PRDM. No PRDM, ya, para rápido. Ese que se ve ahí es el que yo estoy usando para que poder grabar, nada más que aquí lo cambié para poder utilizar la pantalla y ver qué diablos hacía. Nos vamos a salir, se va a reiniciar, siempre les va a decir que reinicie. Regresamos a la consola. Nos vamos al PKGJ que ya debieron haber instalado, por eso lo pusimos en el VitaShell, pero ya saben instalarlos, para que les ando mostrando cada rato cómo diablos instala un archivo. Si les dice eso de no hay ítems, no se preocupen, denle aquí en refresh. Este programa no está en español, no me chillen. Ya hace el refresh. Si por alguna cosa, aún dándole el refresh, no aparece, me avisan para hacer una explicación de cómo hacer que aparezcan, pero en texto rápido y les doy los links de descarga. Porque a mí me pasó con un amigo. Vamos a bajar un juego de preferencia. Bueno, no, no es de preferencia. Para rápido, vamos a bajar un juego chiquito para que sepan qué onda. Aquí está como por tamaño ascendente. Ay, pendejo, ¿para dónde es el más chiquito? Más para arriba. Perdón, perdón. Ay, no, tampoco tan chiquito, ¿no? Está así. Ah, sí, lo pueden filtrar por país, bla, 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 DLC. Ay, no, 3 GB, no, más chiquito. Ahí está, 5 GB. Pero uno medio pasable, ¿no?
No me pregunten si el Netflix funciona. Yo no estoy pagando Netflix ahorita porque pues 2020 es un año, fue un año muy pesado para todos. Vamos a instalar este. Este se va directamente a la aquí. Vamos a esperar a que se descargue. No, no es cierto, lo vamos a pausar. No, ya no les voy a hacer anuncios del canal mientras estamos con las barras de carga. Bueno, eso es todo para jugar los juegos nativos del Vita. Si quieren la guía para los de PSP, pues me lo dejan en los comentarios. La guía para usar el SD de tu Vita. Y creo que eso sería todo. Pues espero que les haya gustado y que les sirva. Felices juegos y dejen borro esto porque a mí ni me gusta ese pinche juego. Adiós, amigos. Cualquier duda en los comentarios. Nada más no muy manchadas, ¿eh? Bye.